Tú no hagas caso. Vamos a la cocina, que la comida es algo muy importante. Vamos, Lu, dale, vamos. No, espera, Lucía. Te tengo que decir algo muy importante. ¿Qué cosa? No, acá no. Marta, ¿qué haces ahí? Chicas, está rajado. ¿Se la reina? Me encanta, tráemelo, dale. ¡Qué linda! Manos de manteca, mi amor. Ay, chicas, ustedes no saben manejar las cosas finas. Esto parece muy valioso. Lo voy a tener que hacer yo sola, ¿eh? No, Nina, dámelo. Lo voy a hacer yo solita, porque la idea fue mía. La idea fue tuya. Yo lo arreglo. Y Sol. Y Sol es la que manda, así que yo sola lo voy a hacer. ¿Entendieron? Bien. Bueno. ¡Permiso, permiso! ¡Nacho! ¡Ay, Nene, casi lo tirás! ¡Tené más cuidado! ¿Por qué en vez de romper las cosas nos ayudas a arreglarlo? ¿Qué te parece? No, gracias. No tengo ganas. ¿Qué te pasa, Nacho? Necesitamos a Nacho Man para esto, por favor. No, Nacho Man no está. ¡Dale! ¡Te dejamos a vos solito arreglarlo, por fin! Vamos, chicas. Ya salieron los hinchas. ¡Ay, córtenla, enanas! Más hinchas sos vos, Nene. Aparte, el cuarto es más nuestro que tuyo. Vamos. Es verdad. Y la próxima vez es repiquito. Porque antes de decir las cosas, tenés que saberlas. Ay, déjalo, Roña. Mejor vamos a comer algo y después vamos... ¡Para! ¡Para! Se me ocurrió algo. Tenemos que encontrar algo que tu abuela haya hecho mal. ¿Qué quieres decir con eso? Algo que la comprometa. Así se tiene que quedar en el molde y no nos molesta más. Pero, Roña, es mi abuela. ¿Qué preferís? ¿Que cierren el hogar y nos separen a todos? ¿A vos te parece que con esto lo podemos arreglar? Pero claro, Catalina, si nada más esto es una rajadura. ¿Claro? Por favor. Ponelo. Mira, lo primero que hay que hacer es cubrir todo esto muy bien, pero muy bien de pegamento, ¿eh? Sí. Después lo dejamos secar, sí. Después lo pintamos y queda perfecto, ¿eh? Queda perfecto. Ah, bueno. Buenísimo. ¡Chicas, a comer! ¿Me escucharon? Sí, sí, escuchamos. Lo que pasa es que estamos muy ocupadas. Ya vamos, ¿eh? Bueno, le doy un minuto nada más. ¿Está bien? Bueno, señor ayudante. Qué hincha que está, ¿no? Sí. Listo. Ya está. Ya terminé. ¿Y si lo pintamos? No, sorda. Hay que esperar que se seque y después lo pintamos. Pone la zapata. Dale. Bueno, ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Catalina! Bueno. Perdón, no, Catalina. Tenés que prestar un poquito más atención. Ponela ya, dale. Chicas, ya debe estar seca la pintura, ¿no? ¡No! ¡Catalina! No, no. ¿Pero qué te cuesta? Déjame pasar. No, Catalina. Vos este velador no lo tocas nunca más porque tenés manos de manteca. Vos sí, Nadia, adelante. Permiso. Acá llegó la especialista de transportes en objetos valiosos. Chicas, la pintura ya está lista. ¿Me acompañan a llevar nuestra obra de arte? Por supuesto que sí. Ay, Saverio, cuando lo vea no va a poder creer. ¿Por qué está tan lindo eso? Ay, sí. Ay, 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 ay. Pero vos verás. ¿Qué hace ese ruido? ¿Vino de acá? No, yo no escuché nada. ¿Viste? Se escucha nada. Bueno, bueno, no importa, chao. Ay, Ali, tenemos que arreglar esto. Ali, ay, 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 Nadia, dale, está bien que lo rompiste. Pero bueno, ahora ayudanos, dale. No me quejo por eso. Me quejo porque encontré un pedazo de velador. ¿En dónde? En mi cola. ¿Qué tenés ahí atrás? La espalda. Sol, no me cargues, muéstrame. Está bien. ¡El velador del gallego no las mata! ¡Eso
allá arriba que fuimos nosotras. No le escucho ni eso, Saberio. Por favor, no le diga, no le diga. Por favor. Ay, por favor. Decime qué te pasa. No sabes mentir. Contame, dale. Piojo, por favor, no preguntes sin entenderme. Por favor, te pido. ¿Qué es eso? ¿Pero quién hizo? ¿Quién? Mosca, ¿quién hizo esto? No sé. Chicas, ¿ustedes hicieron esto? ¡Mosca, sos un buchón! ¡Buchón! ¿Por qué le dijiste a Belén que rompimos el velador? Yo no soy ningún buchón. Belén preguntó y ustedes se vendieron solas. Eso es cierto. Belén, te juro que queríamos arreglarlo nada más. Ese no es el punto. El punto es que lo rompieron y trataron de ocultarlo. Y vos, Mosca, no tenés que hacer lo mismo que las nenas. Cuando hay algún problema tenés que contarlo. Pero, Belén, una cosa es ser ayudante y otra cosa es ser buchón. Exacto. Los ayudantes ayudan. Ayudan a ver cuando algo está bien y cuando algo está mal. Todos cometemos errores, pero bueno, tenemos que hacernos cargo, ¿no? No podemos taparlo, no sirve de nada. Pero, Belén, ¿por qué tengo que ser yo el que buchonee? Cuando lo contás, no estás buchoneando. Estás poniendo a los chicos frente a sus propios problemas. Los estás ayudando a que resuelvan sus problemas. No sé si voy a poder, no sé. Yo estoy segura que vas a poder. Yo sé que es difícil. Es el precio que se paga por crecer. Pero yo también sé que es tu momento de crecer y de madurar, ¿o no? ¡Mi velador! Yo quisiera saber quién ha hecho esto con mi velador. Nosotras. Si mi tía Severina lo viese, qué mal que se sentiría. Pero bueno, está reparado. Hay que reconocer la buena voluntad de las pequeñas, ¿verdad, Belén? Sí. Está bien, lo reconozco. Pero igual va a haber un castigo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Que van a tener que poner este velador en su cuarto como adorno. Chicas, ojalá nunca lo prendan de noche. Porque si yo me despierto y lo llego a ver, me muero del susto, ¿eh?